Nos encontramos en Santiago de Chile porque sabemos que uno de los productos más representativos del Perú está ya conquistando a los paladares más exigentes en Latinoamérica. Totus, líder Jumbo. Los supermercados más importantes de Chile ofrecen aceitunas en las más variadas presentaciones. Aceitunas peruanas, por supuesto. Don Pablo, estamos entonces frente a los productos que les provee a ustedes Carlos Guillén. Cuénteme un poquito sobre ellos. Mira, Waldo, estos productos, Carlos los envasa en Tacna y nos provee con ellos para nosotros entregarlo a diferentes cadenas de supermercados. Tenemos los que son marca Totu. Esta es una marca, lo que llaman aquí marca propia. Okay. Entonces nosotros, él nos envasa esto ya, lo manda para acá y nosotros entregamos solamente a Totus. También tenemos los patés. Hay patés de aceituna verde, patés de aceituna negra, con diferentes marcas. Tenemos la marca Olio Mío, que es una marca exclusiva para los supermercados Jumbo de la cadena Cencosud. Uh-huh. Y tenemos los de marca Valle del Norte, que es nuestra marca, y eso se lo entregamos al resto de los supermercados. Sí. Y también tenemos frascos, aquí algunos de ellos, como la aceituna verde rellena con pimiento o con pimentón, ¿no? Y aceituna natural. Bueno, estamos en todas las cadenas realmente, estamos en la cadena Cencosud, que incluye todos los mercados Jumbo, Montserrat, estamos en el Totus y con la cadena Walmart, que es la más grande, con los supermercados líder a través de todo el país, tanto en el detalle como esto, como en granel. El granel significa que nosotros entregamos en balde y ellos los colocan en sus tiendas donde están, en los lugares donde están los quesos, los jamones y se venden como antipasto y ese tipo de cosas. ¿Qué tales han sido las críticas que han recibido de las personas que han probado este producto? Bueno, esto empezó muy lento, pero se ha ido incrementando, digamos. Las primeras veces traíamos una cierta cantidad y como que salía de a poco, y ahora la verdad siempre estamos cortos, siempre estamos esperando la siguiente carga porque hay que entregar rápidamente o se nos acaba de una línea y tenemos que tratar de ver si puedo entregar de la otra, pero siempre estamos cortos. Ha tenido muy buena aceptación. ¿Tenemos alguna cifra de cuánto más o menos es que se está trayendo de aceituna, sea al mes o al año más o menos de aceituna peruana? Mira, así en kilos, así de memoria no te lo puedo dar. Pero nosotros recibimos prácticamente todos los meses, y más que todos los meses, yo creo que todas las semanas, porque nosotros tenemos gran parte de la aceituna que nos entrega Carlos Guillén, la llevamos a Arica, donde nosotros procesamos y de ahí se viene a Santiago. Entonces ese movimiento entre Tacna y Arica es casi semanal. La tendencia actual es lo orgánico. Y las aceitunas Guive cumplen con todas las normas que actualmente rigen las exportaciones. ¿Qué tan importante es que la aceituna, en su cuidado, en el tema del cultivo, se dé sin insecticidas, sin sustancias tóxicas? Bastante importante, porque la tendencia ahora es que todo sea orgánico. Es decir, como norma, en muchos de los productos se está pidiendo ahora los efectos residuales, es decir, cualquier hortaliza que tú estés procesando, no importa que haya sido ya fermentado o cualquier otra cosa, se le hacen análisis de residuos. Uh-huh. Y ahí se aseguran de que no haya residuos de pesticidas, herbicidas, fungicidas. Bueno, el proceso que nosotros realizamos acá es de envasado. Lo que hacemos aquí es simple: tirarla en una tolva, separarle el líquido de cobertura que trae, que no se usa. Se usa un volteador y un izador para caer una tolva. En esta tolva entra un dosificador manual, o sea, automático, que le entrega las cantidades, que en este caso son 200 gramos. Al caer esto, cae en un film que previamente ha ido preformando estos potes. Es decir, de un film virgen se producen los potes, se fabrican y ahí mismo dosifica la aceituna. A continuación se dosifica el líquido de cobertura nuevo que se le coloca y pasa por una etapa de otro film que la va sellando, la va troquelando y la va cortando para posteriormente pasar a otra cinta donde una persona manualmente la chequea que no tenga filtraciones y pasa al proceso de etiquetado y fechado.
Después de eso ya entra en la tolva rotatoria, donde viene la última revisión, se mete dentro de las cajas hasta que pasa por el sellador de cajas y se codifica para pasar a la bodega y posteriormente ser distribuido a los supermercados. De Agroindustrias Give a las mesas chilenas, un ejemplo de exportación en la cual la calidad rompe fronteras y conquista nuevos paladares. El sabor de nuestras aceitunas ha conquistado las mesas chilenas y su historia comienza en un pueblo cálido y emprendedor al sur del Perú. El alumno supera al maestro y este dicho se cumplió con un peruano que se inspiró en el trabajo de su padre y que hoy lo exporta al mundo entero. Vamos a conocer Agroindustrias Give. Me encuentro con Carlos Guillén, gerente general de Agroindustrias Give. El reconocimiento al sabor y la calidad de las aceitunas Give los llevó a buscar la exportación de sus productos. Asistir a diversas ferias y ruedas de negocios son algunos de los pasos que siguieron de la ruta exportadora. Así pudieron analizar nuevos mercados y dar inicio a sus exportaciones. Hace 45 años su padre comenzó con el trabajo del cultivo de los olivos y ahora usted continúa su legado. ¿Cómo comenzó esta historia? Mi padre, en el año 1970, siendo él ingeniero agrónomo, natural del Valle de Tambo, de Punta de Bombón, decidió hacer sus primeras plantaciones de 20 hectáreas en irrigación Ensenada Moyendo Mejía, con el cultivo de olivo. Él fue uno de los pioneros de esa zona. Fue así que nosotros vimos que cada vez esa zona era más afectada por la contaminación, por lo que tomé la decisión, siendo ingeniero industrial, de trasladarme a Tacna, una zona que empezaba a todo lo que era la producción de aceituna cada vez más, incrementada más. La primera planta de aceituna tenía 15, 20 mil kilos. El siguiente año ya pasamos a algo más interesante, 100 mil, 200 mil, fuimos aumentando. Nos especializamos en atender el mercado de Chile. ¿Qué le parece si ahora, mientras me cuenta por qué es tan especial la aceituna, vamos paseando por el fondo? Por supuesto, lo acompaño. Nosotros aquí en Perú tenemos una aceituna, la aceituna negra, negra botija que le llamamos, y es uno de los pocos lugares en que nos podemos dar ese gusto, ¿no? De tener una aceituna que pueda llegar a su estado maduro sin que sea perjudicado por el clima, ¿no? Entonces, acá en Tacna y en el Perú nos ayuda mucho el clima y esta aceituna en muy pocos países se puede lograr. Aceitunas Give recibió el acompañamiento de PromPerú para diferentes ruedas de negocios, un acercamiento al mercado brasileño y las mejoras en los procesos. PromPerú nos ha dado el apoyo en hacer ruedas de negocios. Una vez nos invitaron a Brasil, luego acá incluso en Tacna ha habido la última rueda de negocios el año pasado. Esto nos ha permitido pues, que acercar a los posibles compradores, ¿no? Se han hecho algo interesante la última rueda con un cliente brasilero. Entonces, de alguna u otra manera pues, nos ha servido lo que el apoyo de PromPerú. Exactamente. ¿Y planean entrar a otros países? Bueno, en la medida que podamos visitar clientes o hacer de alguna manera conocer las virtudes de esta aceituna, yo creo que sí, estamos en eso, ¿no? En ampliar la cartera de clientes. Don Carlos, y así como ustedes planean entrar a otros países, yo le confieso que planeo entrar a su planta de procesamiento. Perfecto, lo invito. La ruta exportadora permitió a Aceitunas Give recibir el acompañamiento de PromPerú para obtener diversas certificaciones que les abrieron las puertas de nuevos mercados. ¿Qué proceso pasa la aceituna aquí? Este es el área de selección y calibración. La aceituna se extrae de los tanques fermentadores a través de una bomba que se llena la tolva inundada, es elevada a una derrabadora, despalilladora, que le sacan todo lo que es hojas y pedúnculos. Posteriormente está pasando esta máquina, que es una
máquina selectora de defecto. A decir de paso, es la primera máquina que ha venido a Perú, la hemos comprado el año pasado. Es una máquina que nos ayuda básicamente a detectar todos los defectos que pueda tener la aceituna y la desecha de la línea de proceso. Posteriormente continúa con la ayuda de unas colaboradoras, sacan alguna aceituna que ha podido pasar y posteriormente pasa a la máquina de calibración, ¿no? Que es por el tamaño. Ahora nos encontramos en la zona de deshuesado. Don Carlos, ¿qué es lo que sucede aquí con la aceituna? Con una bomba extraemos las aceitunas que vienen directamente de esta tolva inundada, la cual la elevan la aceituna y la entregan a estas dos máquinas deshuesadoras. Cada máquina tiene un rendimiento aproximadamente de 5 kilos por minuto. Posteriormente sigue la aceituna y llega un densímetro, ¿no? Por algún defecto la máquina no ha podido retirar una pepa. La pepa decanta y solamente pasa la aceituna deshuesada y en el último proceso hay una faja de inspección donde una de nuestras colaboradoras le saca algún tipo de defectos, ¿no? Y se llega y se envasa en el bidón deseado. Área de selección, área de deshuesado y estamos en el área de fraccionamiento. ¿En qué consiste, don Carlos? Esta área se ha pretendido dar un mayor valor agregado a la aceituna, es por eso que hemos adquirido dos líneas. Una de ellas es la línea de sachet, donde colocamos distintas variedades de aceituna, rellena, negra, verde, rodajas. Y la línea de frascos, es una línea completamente automática, continua, donde más o menos obtenemos de 60 a 80 frascos por minuto. Una aceituna de gran calidad que nace al sur del Perú y se exporta al mundo. Un producto peruano que bajo las marcas que lo adquieren en otros países, sigue popularizando el alto nivel nutricional y exquisito sabor de nuestros productos. Una empresa como Agroindustrias Give ha persistido en su enfoque responsable y ecoamigable, con una filosofía de trabajo que lo ha fortalecido en el tiempo. Yo conozco las plantaciones de Carlos Guillén y la verdad son un modelo de riego tecnificado, de limpieza, de cómo se tratan los cultivos, me parece excelente. Y las bodegas, mejor aún. ¿Y por qué entre las tantas opciones de proveedores escoger la aceituna peruana? Bueno, por varias razones, no hay una sola. La facilidad de comercio, la calidad y la facilidad de hacer negocios con Carlos Guillén. Es muy conveniente esto de tener esta cercanía y una aduana que funciona con mucha agilidad. Eso es algo muy importante, no podría estarlos trayendo del otro lado del mundo porque se complica. Y conociendo también nosotros las condiciones en que se produce, conociendo los campos de Carlos Guillén, uno sabe las condiciones en que se está produciendo, todo ese montón de cosas genera que nosotros traemos gran parte de nuestro aceite una vez. Cuénteme, ¿y están en proceso de obtener alguna certificación? ¿Ya cuentan con alguna? Contamos con, bueno, las 5S, empezamos con 5S, luego hemos obtenido BPM, BPMG y estamos en proceso de obtener HACCP, ¿no? Y yo creo que es un requerimiento no solamente por parte de los clientes, sino también por parte de uno, ¿no? Para asegurarse que uno está vendiendo producto de calidad y certificados, ¿no? Don Carlos, ¿qué mensaje podría compartir con otros peruanos a partir de su experiencia exportadora? Mira, solamente decirles que el Perú es un país de oportunidades, que solamente hay que saberla buscar y luchar. Y luchar por sus ideales. Excelente, don Carlos, lo felicito. Waldo, a ti te agradezco por la visita y hasta pronto. Hasta pronto. Mejorar la gestión exportadora, implementar nuevos procesos y buscar asesoría son algunos de los pasos que la ruta exportadora ofrece como herramienta para una exportación exitosa.